Muy buenas, chavalingo. Soy Supongo Zagos21 y os doy la bienvenida de nuevo a Papas Fisería. He tenido que pensarme el de nuevo, como si fuese un juego que no he subido ya por lo menos 20 vídeos sobre él. Vamos a darle caña, me apetece seguir jugando. Se ha petado que te caga, ¿no? El juego. Os voy a contar una cosa. Yo este día, mira, no voy a mirar de hecho qué día era, el 56, ya no empecé. De hecho, veis el personaje distinto. Eso es porque intenté grabar, hace literalmente 8 minutos, este día, ¿no? Lo que sería este día. Pero no llegué muy lejos hasta que mi madre se pusiese a cantar y entrase en la habitación y yo, mamá, que estoy grabando. No, pero no pasa nada, es que no se lo había dicho, se me había pasado, no se lo dije que iba a grabar. Entonces vino y me preguntó una cosa y yo, mamá, que podría hacer el corte, sí, pero no me gusta porque eso hace que el programa se desincronice un huevo y no quiero que se escuche mal el vídeo. Le puse máscara al personaje, no pienso aceptar ningún tipo de lloro, lleva máscara y punto, no leo lloros. Y habíamos empezado Navidad, mirad. Bueno, nos cobramos que en realidad el dinero aquí no es que nos haga falta, pero bueno. Llegamos a Navidad, Rich Winter y Christmas. ¡Y Crisma! Y tenemos a Santa, que es un cliente exclusivo, ¿vale? Esto es un topping. Este topping creo que es permanente. No sé si es de la vacación o no. Y esto es un sabor, Peppermints. Esto sí que es de temporada. Santa viene solo en Navidad, como cabría pensar, ¿no? Y tiene... Y es un cliente de plata nada más empezar. Mira, lo voy a poner ahora, de hecho. Santa Olivis is during Christmas, he also starts with a silver customer award. Así que bueno, por esa parte, GG, a ver si lo podemos subir ahora. El especial este, el V, el que tenemos, el V, pues ese tiene la perk de que te da una estrella más de cliente, pero Santa no ha pedido el especial. Santa es más clásico. Mushi, no te subas a la mesa mientras grabo, porfa, bájate. Bájame, amor, baja. Bueno, tengo mi gato encima de mí. ¡Ah! Me estás engañando, Mushi. Bájate. Baja. ¡Mamón! Un segundo. Este hombre, ¿cómo le da la gana de molestarme siempre que puedo grabar? Cariño, a ver. Por favor. Por fin. No me mires con esa cara, por favor, que estáis sentado. No me juzgues. A ver. Como es otra que salía de trabajador, la gente no me quiere dejar trabajar. Vale, hombre, pupey. Osas. Blueberry con V, esto sí que me acuerdo que era así. Lo bueno es que ya me sé cómo se hace el especial. No. No. ¿O se hace bien o no se hace? Y. Bah. Ahí sí. ¿Le sabes dar a? Dios, vaya comienzo más malo. Qué mal lo estoy haciendo. Es que ya estoy ya más desconcentrado. Ya no sé lo que hago, tío. ¡Ah! ¡Qué asco de vida! A ver si lo hago bien. ¡Milagro! ¡Qué difícil es darle a un puñetero botón! Hola, señora. Este vino Tim a darme un especial, pero ese fue el pedido en el que dejé de jugar al turno, en el que me interrumpieron. A ver qué especial me trae esta. ¿Será el mismo especial? No lo sé. Son random, eso lo sabemos. Pero no sé si. No sé hasta qué punto. Marshmallow. Esto. No sé por qué hoy estoy típico día en el que me pondría a ver yo el vídeo este del Papas que os dije que un día vi, el de Papas Fisería, Day 100, Papa Louis. No sé por qué, a mí me apetece. Es típico día de Papas. El hotdoguería también está muy guay. A lo mejor lo juego algún día por revisitar los clásicos. Había un comentario en un vídeo del Papas que decía: estos están guay, pero yo prefiero los clásicos por nostalgia. Y yo estoy de acuerdo. Yo soy el primero que dice que la interfaz me gusta mucho más aquí, pero es que los clásicos son muy clásicos, ¿eh? Bueno, antes este mes le dio un 98 en topping, pero bueno, como repetí el turno, dijo, oye, déjà vu, y me dio menos, ¿no? Esa es la idea. Pero vino Jolín, tío, que vino Jolín, pero no, ya se fue, ya no viene Jolín, es otro universo. Un segundo. Me dije, ven. Se hizo canon de golpe. Así se va, el vídeo se va a llamar Made in Heaven o algo así, no sé. Esa referencia no la vi venir, ¿eh? ¡No! Vale. Chocolate. A ver, estaría bien empezar a entregar pedidos. Este me acuerdo que era Maui Mirage. Muy mal puesto, pero... Ciruelo. No. Vale, sí, era eso. Y ahora,
No, era codo, un poco de codo antes, ¿vale? Truruto. Y era el sargento Pepper y unos galets. Perfecto. Está en proceso eso. Altamente entregable y este va a llegar, Nick va a llegar a plata con una estrella más. Así que técnicamente es plata 1 ya. Es un bronce. Ahora vamos a hacer esto. ¿Qué gracia me hacen las tazas pequeñas en broderé? ¿Vale? No. Ah, vale, sí, soy tonto. Estaba mirando lo de abajo. Me ha dado un plot twist a la cabeza, ¿eh? Estaba mirando la dirección equivocada. Pero no. Buah, buen batido, ¿no? A ver, a ver, a ver. Poco a poco, poco a poco. Vale, no me exijamos quién es. Olivia, bueno, esta me cae bien, ¿vale? Esta, Madame Olivia le sabe. Buenos días. ¿Vale? Esta siempre pedía, eso es, los palos con las cerezas, me sirve. Altamente crafteable el batido, me sirve bastante juego. Veo que hablas el idioma del pasado, mi estimada Olivia. Estoy investigando con el jefe cuando está haciendo las miniaturas. Ojo, a ver, estoy nos dan. Orange Roller Light, qué guay. Es como el de los Dreams, ese que tenemos ahí para hacer también. Estoy investigando con el jefe y ya sabemos hacer como las poses de las skins de Minecraft en plan PNG. Si alguien sabe cómo hacerlo, bueno, sabe, no, si alguien no quiere saber cómo hacerlo, es ir al editor de Nova Skin que te permite poner poses a las skins. Y nada, haces una foto con el fondo verde, green screen, lo cortas en cualquier editor de imágenes o de vídeos, si lo quieres hacer para un vídeo. Y ya está, y yo estoy buscándolo no sé cuánto tiempo, y va el jefe, hace una búsqueda en internet muy simple y lo encuentra. Y yo, ¡ah! Me están acuando un poco, ¿no? Pero bueno. Hice una foto, a lo mejor os la pongo ahora, no creo. Os la pondré a lo mejor ahora para que veáis cómo acabó. No, de hecho, lo que habré hecho habrá sido subirla a la pestaña de comunidad, seguramente. Pero bueno, eso ya lo veréis vosotros. Un segundo, que viene alguien, así le dejo haciendo el batido. Vale. El sexto no. Hombre, el Kingsley. El sexto no ha tardado en venir, ¿eh? Qué raro. ¿Serán 8 clientes ya? No, será mañana cuando sean 8 clientes, supongo, ¿no? Vale, una L a un cuarto. Eso es malo. No me va a dar tiempo de hacer otro batido. A lo mejor sí, no lo sé. Dios, ¿os acordáis cuando al principio del juego no podíamos hacer eso automático? ¿Por qué no me dan bonus? Bueno, entenderá que sí que se ha captado. ¿Os acordáis cuando eso no era automático? Que eso fue porque lo compramos una mejora, si os acordáis. Y no era automático, ahora se me hace tan raro que vaya batido más mal de hecho. El de Olivia, que nunca lo fallo. He puesto el palo muy mal. ¿Olivia? LOL, la gusta igual, gracias Olivia. Claro, la confianza. ¿Quién se atreve? Vale, es el closer. Voy a sacar este primero. Y entre que no, pues lo hago. Vale, ya está. Vale. Siempre me pareció muy satisfactorio ver lo automático que se mueve el juego. En plan. Está un batido hecho, coges, lo sacas, haces el siguiente, miras eso. Está todo muy automatizado, no sé, me gusta. Llegas a un momento en el que es todo bastante automático, lo haces todo tú solo. Antes al principio te cuesta más acostumbrarte a todo lo que tienes que hacer, después es más sencillo. Por eso digo que es un juego muy satisfactorio. Es verdad que cuando empiezas a cagarla, pues hombre, te cagas un poco en todo, literalmente hablando, pero. Pero cuando no, pues es bastante divertido. Después digo yo que a veces hago una partida perfecta y después hago una partida de caca. ¡Qué buen batido! Me gusta este. Johnny, a ver si te gusta este también. Le supo, le supo. Vale, hoy toca un minijuego que no me haya pasado, ¿no? Creo que toca el Customer Care de Venezuela. Desgraciadamente para mí. ¿Qué pasa cuando te completas todos los minijuegos de Fury? No lo sé. ¿Qué pasará? No creo que los acabe yo antes de llegar a la día 100, porque a este ritmo. Estamos en el día 56, de poco se habla. Vale, Maui Mirage. Lo que no me gusta es que este de limón sea el último, ya no hay más. O es que los demás son exclusivos de temporada o algo así, raro, no sé. Aparte del de las fiestas, quiero decir. Vale. Cere. Vale. Vale. Qué raro se me hace no ver aquí cosas del Stardust Carnival, tío. No, Stardust Jubilee. ¿Sandra? Casi un 100%, pero porque como no te gustaba, no te gustaba, vale, no entiendo. Turururururu. Mira, os hay el jefe, a mí, el héroe enmascarado. Goz. 98, 99% de quality, me sirve. ¿Subimos de rango? No creo porque subimos hace poco. A ver. No. Lemon Body.
Tengo 25 intentos, Bueno. ¡Jolín! Ha venido. ¿Qué fue lo que pidió Jolín? El de Jolín es ese. Esta mujer vino aquí. ¿Qué fue lo que pidió esta mujer? Pidió esto, ¿no? Sí, pero el iridacundo... No me lo creo. ¡Oh! Nos han dado un arcade. Entonces, ya no me toca gastar 600 euros. Vale, No sé qué piden estas. Esta es Pali, ¿no? No, esta es otra. No lo sé, tú tienes cara de pedir eso. Y tú de eso. No. No lo supe. A ver si me lo paso, anda. A ver si me paso el último nivel. Y yo qué sé qué pide esta gente. Iggy, el único porque Iggy le sabe. ¿Cuál es el de Iggy? Este. ¿No? No sé. A ver, usted tiene cara de haber pedido eso. Vale, a este le supe, a ese no, pero bueno, poco a poco. A ver, no sirve nada que le sepa uno. ¡Kingsley! A ver, y es el la estrella invitada, este no hace más que volver. A ver, el Kingsley venía a pedir cosas de... La última vez que vino, ¿qué pidió? Pidió eso, esto es muy Kingsley, No. No era muy Kingsley, estaba evidentemente equivocado. Otra vez el... ¡Qué pesado! ¡Otra vez estas dos! A ver, pues... Es que no lo sé, tío. No. Bueno, seguiremos un poco más hasta que me canse, ¿vale? Otra vez el... Ember. La Brawler... Este es de Wally, este me lo sé. ¡No! Solo tenía una oportunidad, ¡no! Bueno, la miniatura de este vídeo va a ir sobre... Yo que sé que pide Boomer, cuando no es... Esto es Boomer. Nickcito vino antes. ¿Qué fue lo que pidió Nickcito, de mis amores? No, es que Nick pidió especial. Esta es Link, básicamente. Ah. Le supe. A ver. A ver. Berza, esa es Berza. Otra vez. A ver. Esto tiene pinta de que lo pediría... No, es que Berza pidió... Creo que pidió el Bob Punch. Mira que cara. No lo sabes, no lo sabes, bro. No lo sabes. No. No tengo ni idea, chaval. Nos podemos tener aquí dos vídeos, tío. Otra vez. ¿Qué, tío? ¿Qué pesado es? ¿Por qué no dejas de venir? Que venga Jolín, tú no. Es que no lo sé. Voy a empezar a poner los aleatorios, tío. A lo mejor alguna sí que la hago bien, pero es que no lo sé. Es que no lo sé. Yo que sé que le gusta esta gente, tío. Esta tiene pinta de pedir eso. Esta tiene pinta de pedir eso. Bueno, acepté una. A ver, me estoy cansando, tío. Por favor. Vale. ¡Oh! ¡Jolín! Jolín pidió esto. ¿Qué pudo haber pedido esta mujer? ¿Esto no? ¡No! Por una que tenía regalada, tío. Vaya Gil. Boomer, eso. Link. Pidió Link, tío, pidió eso, Link, ¿no? Y Nick pidió eso. ¡No! Tío, la miniatura de este vídeo va a ir sobre esto, ¿eh? ¡Sacarra! Alguien me saque de aquí, por favor. Y gracias. Otra vez estas dos, tío. Pero yo que sé que habéis pedido. Yo que sé. No volváis nunca por aquí, por favor, no volváis. Otra vez. A ver. Nick tiene cara de haber pedido esto. No me lo creo, milagro. Rare Prize. Me da igual el Rare Prize. Voy a hacer una más porque por el billete. No me lo puedo creer. Otra vez, ronda regalada. ¿Qué le gusta a esta mujer? No me lo puedo creer. No, Jardín. Estoy harto. No quiero saber nada más de ese videojuego, tío. 18 de 40. Todavía faltan más especiales. Brutal. Quiero poner... Aparte del árbol navideño, me de... ¿Eso que... ¿Cómo es? 120 points, 80 points. Buah. Eso fuera. Wallpaper stand. ¿What? ¿A stand? Espérate, si el árbol navideño está puesto ya, Alexis, ¿eres tonta?
no respondas la pregunta. Vamos a poner la máquina. ¡Eta! ¡Pon la musiquita aquí! ¡Qué guay! Esto está para los postres, pero a lo mejor alguien se pone a jugar, así que... Vamos a darle caña. ¡Placer! Ya está hicieron un peluche, creo, hace poco, los del juego. Mini Candy Cane, esto es un topping de... De la... de Christmas. Turo, turo, turo. Ufa, con un poco de lag, ¿eh? Ahora se escucha musiquita chilling en el lobby. A ver si alguien juega con la arcade. ¿Vale? Seguro que va a pedir toppings de... De los... Eso, efectivamente, el Candy Cane, lo sabía. Vale, un S. Lo que me sorprende es que los vídeos en los que la gente lo hace súper rápido, lo hace casi súper automático, en plan... Yo espero a que pase una vez la línea, ellos no, ellos lo hacen de una. Y yo, ¿cómo lo haces, tío? Bueno, práctica y práctica y práctica y práctica y práctica y práctica y práctica, vale. De hecho, podríamos hacer una cosa. ¿Y si fuéramos tremendos pros? No, porque el batido se perdería. No lo podríamos enterar, ¿no? Esto no es como el Dinner Dash, por ejemplo. No, el Dinner Dash no. Mal ejemplo. No es como yo, que es el Cooking Fever. El juego ese de móvil que después de la pastelería se vuelve un pay to win, vaya. Que es en plan, puedes dejar platos preparados para adelantarte a los clientes. Aquí no, aquí tienes que hacer lo que te piden. No puedes tener ningún batido listo. Si sabes que el siguiente cliente va a pedir especial sí o sí, como lo hice yo un par de veces, entonces sí, pero si no, no. No tiene mucho sentido tampoco. Vale. Un poquito de stars. Vale. Bueno, ¡Santa Claus! Usted sí, por favor, pida, pida, pida. Lo que haga falta. Ay, los mocos, un segundo. Uy. Oye, no juega nadie con la arcade. Mucha arcade, mucha leche, pero no juega nadie al arcade, ¿sabes? Vale. ¿El de Papá Noel lo hice ya? No, vamos a hacerlo. Vale, L. Papá Noel se merece un bateo grande porque se pasa Navidad toda la noche repartiendo regalos, ¿sabes? Vale. Entregable. Vamos a hacer el siguiente. Nice. Pues esa chavala está haciendo un peluche ahora. La típica de... No sé si es con... No, no sé cómo se llama la compañía, pero... No, tú no quiero ni que vengas, tío. No, no vuelvas a pisar este local nunca más, te odio. Nunca supe que te gustaba. Prefiero que venga Link, tío. Tú no, tú sobras. Blubar. Ciruelo. Sargento Papa y Galé y Galechu. Entonces este es para siempre y este es el festivo, ¿no? No estoy muy seguro. ¿Qué sea usted? ¿Está jugando con una Wii U o una Switch? ¿Nadie? ¿O no, una PSP Vita, claro? Nadie puede ser. Me gusta que se escuche diferente ese sonido que el de este. No, esto no es, es el de otra sitio, lo sé. Voy a dejar haciendo sobre el batido de esta chavala. Ese, tartinga. Vale, y esto. Nice. Ese y altamente entregable. Vamos a hacer el tercero. El dibujante, ¿te gusta? El mangaka. Nice, ha subido 4 estrellas, 2 estrellas de una, vaya, genial. Perfect. Vale, crema normal. No, un misclick. That's such a terrible misclick you did there. Vale, eso aquí. He echado mucho para la izquierda, ¿eh? No, no porque se haya caído precisamente, he echado mucho. ¿Eso quién es? ¿Usted quién es? Ah, la hija de Fudini, cierto, perdón. Claro, es que dijo, ¿tú vas a ser el hombre de mi padre? Y yo, así es. No sé si es la hija de Fudini o no, ¿eh? Yo interpreto que sí por los colores, pero no... Puede que no tenga nada que ver. Tampoco es una novela esto, ¿no? No importa de quién sea la hija de quién. He leído un comentario
que el anciano este, el Wally, es padre o no sé quién de alguien, y si lo tratas mal o no tratas mal, le haces mal el batido, creo que le dice a alguien que no venga, me parece. Y yo, ¿qué? Voz. ¿Hasta ese nivel llega el juego? Y parece que sí. Parece que sí. No he puesto, como cual Gil, no he puesto eso. Nadie pide crema de limón, ¿eh? La desbloquearon porque yo preguntaba por ella, pero nadie la pide. ¿Sería falta porque hace falta más cremas? Developers, os hablo a vosotros. No, ya tiene bastantes. Esto va bien, entrenable. Ahora el sexto tardará 5 años en venir. Tú no vuelvas. Venga, sí, bronce, lárgate de aquí. Fuera de mi casa. Fuera de mi local. Maldita sea. Buenos días. La que faltaba, tío. Tuvo que llegar el brawler desbalanceado, ¿sabes? Pesada. Vale. Me sigue haciendo gracia el arcade. El arcade no. El logro este de sirve último al primer cliente del día. Es en plan, ¿qué? Es en plan. A ver. Creminga. Sigo pensando que el limón tiene que ser un sabor de estos. No creo que sea únicamente una creminga. Rainbow, Toruto, un poco de Stars, ¿no? Hacía mucho que no pedía nadie Stars. Justo viene un señor. El Closer, de hecho, creo. Pero bueno, entre que viene, ¿no? ¿Cómo va esto? Más o menos bien. ¡Yo! No me acordaba de que venía, la verdad. Tengo el ciclo de días. Uy, que iba el tío más encima, pido yo, ¿eh? Le gusta. Pide un par de cosas muy interesantes, ¿eh? Yo siempre es el mismo en todos los juegos de papas. Los closers van cambiando, pero yo siempre es el mismo, porque yo es eterno. Los closers van y vienen. Los clientes criticones se van. Papa viene en el día 100, pero yo es eterno. Vamos a ver, para este. Eso lo he mantenido pulsado ahora para tener un poco más de menos tiempo de espera después. Aunque me da que voy a tener que estar igual, pero bueno. No juzgamos las juzgaciones. Buen batido, bro. No. Turu, 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 na, 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 na. Bueno, si te das prisa, Ember, a lo mejor. Ah, no, como es bronce, tarda más. Vale, si no vuelves a llamar. Te odio. Nerfen a Ember, por favor. Bueno, Amber, no Ember. Si lo hago mal, a Yoyo el batido por culpa de Amber y le pego un tiro, ¿sabes? No, ay, bueno, le he tirado un poco a Yoyo fuera, pero bueno. Toma, Yoyo. Ahí está. El mejor turrón para usted. ¿Opiniones, Yoyo? Casi un 100% por Yoyo. Ay, hasta bien. Le ha gustado, ¿eh? Le asoma una sonrisa por el bigote. Vale. Claro, ahora en mi cabeza tengo que han pasado como 3 turnos, pero solo han pasado 2. En este juego, por ejemplo, el tiempo se me pasa mucho más lento porque es como mucho más. Estoy mucho más metido. En otros juegos es como si ya llevase grabando 30 minutos y los llevo, pero aquí llevo en mi cabeza 40 minutos y han pasado 23 solo. Vamos a jugar un poquito el Sandashot, venga. Lo supe. ¿Vale? Lord Starlet Table. Otro más. Vamos a hacer 3, venga. Hace mucho que no hago minijuegos porque estaba ahorrando para el fucking. Para el freaking. You know, el Custom Craft. Custom Shadows. ¿Vale? Al furrito se me dará mal, pero esto se me da bien. La que. ¿Vale? Definitivamente tengo que intentar grabar el todo lo neto, aunque ese vídeo a lo mejor dura una hora. Y lo malo. Otra vez la mesa, no me des otra cosa nueva, chorizos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y todo. Podría llegar a oro, pero me lo voy a ahorrar. Prefiero que sea en su turno.
No tengo nada que mirar. Me han dado el especial ese que no lo he mirado. Orange Roll the Light. También tenemos el Dream Machine. Se parecen mucho. Hay pocos colores, ¿no? Yo decía que eran muy coloridos, pero no me están tocando a mí los... No puedo hacer con el teclado, bueno. Esto no lo he jugado ni Dios. Pero bueno, eso creo que es un juego de Flipline, el estudio que lo hizo. ¡Oh! ¡Anda! ¡Lol! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Te vas a quedar con ello. ¡Es brutal lo de Halloween! ¿S? ¿Qué es ese? ¿Qué significa lo de la S? No sé qué significa lo de la S. Ah, mira, tengo este también, el Caleb, el jugador de la Zuma. A ver. Uf, me gusta, me gusta. Mola mucho los estudiantes, tío. Le añade mucha variedad al juego. Chucho. Musel, Musel que vuelva. Quiero que venga Musel. De momento no me han rechazado ninguno. Si se lo llego a pedir en aquel día que hice el turno fatal, a lo mejor se lo pensarán dos veces. ¿Ripley? ¡Oh! Eso está guay. ¿Ripley? ¿Ellen Ripley? ¿O Amanda Ripley? ¿Es usted? Es una montañera. De modo. Eso sí que es fanservice, ¿eh? Me pillaron, ¿eh? ¿Is that an Alien Isolation reference? Na, 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 qué mal. Ripley tiene que tener un motivo de voz, ¿eh? Esta mujer vuelve mañana. Le voy a enviar un ticket después, a ver si no se me olvida, por favor. Espero, por favor, que no se me olvide. Vale, esto es lo del especial, lo de la festividad, esto está claro. Vale, mandamos un eso a la preciosa Ripley. La buena Ripley. Tiene que haber un personaje en Monsterland que se llame Ripley, tío. Buenos días. Vincent, tú te lo has curado, tú me has dado buenas skins, así que te lo compro. Te voy a hacer un especial, Vincent. Vincent me caía mal, ¿eh? Pero después de ver su lado humilde, nada que ver. Ahora me cae mejor. nada que ver. Solo me ha dado un par de skins, pero bueno, yo qué sé. A ver. Qué feliz es el tonto. Ripley pide un bateo sencillo. Ripley quiere el 100%, ¿eh? Ripley lo quiere todo. Y todos lo daremos. Procedo a que se me caiga el agarito del vaso. Fragmento de chocolate, Ripley le sabe, ¿eh? Veo que Ripley expliquea el idioma sagrado del vaso. ¡Santa! ¡Santa! Qué ilusión me hace que venga, tío. Súper majete. Los vimos a oro seguro. Va a ser el primer cliente de oro y es porque ya es festividad, porque ya viene, empiezan plata, ¿sabes? Este se puso en la cola, este dijo, no, yo no empiezo de cero, bro, yo empiezo desde arriba. Soy Santa Claus, ¿sabes? Por favor, ¿eh? Un poco de respeto. Pues nada, entregable. Hacemos el de Vincent. ¿Te gusta? ¡No! He puesto mal el chocolate, espero que no me perdones. Preciosa. Continuamos. Mago y Merens. Ripley tiene que volver mañana, tengo que invitarla a ver si cómo se me olvide. Vale, esto. Sirve. Un poquito de codo. Vale, más bien. Buenos días, Edna. O sea, ¿qué va a pasar ahora? Me gusta. I like what I see. That's very nice, Sofía. Vale, ese. Ah, bueno, yo yendo a la estación y estaba ya en ella, ¿sabes? No me fijaba. Entregable. Hacemos el siguiente. Es para automático que se me olvida hasta comentar. Voz. Vincent, veo que lo sabes. Vale. Papá Noel, esto no puede ser malo. Este sería ese batido exclusivo. Vale. Bastante chidori. Chicori. Vale. Tururutu. Es lo único que pide Bumbo. Ah.
Nunca un misclick hizo tanto daño. Le ha dado más igual. Ha dicho buen matido, bro, no judo. Y yo, oh, brutal. Turu, 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 turu. Sí. Por un segundo decía, ¿estoy haciendo bien? Sí. Ahora te tarda en venir el 5. Vaya. Siempre que hablo, siempre bien. ¿Quién es? Musel. ¿Qué tal? Este parece que va de incógnito, ¿eh? Este parece que... De hecho, parece que... Full chocolate, ¿eh? Como su ropa. ¿Cómo lo sabe? Además lo quiere bien, bien blendeado el batido, ¿eh? Este lo quiere todo hecho trocitos. Quiere ver el mundo arder, Musel, ¿eh? No nos estamos dando cuenta, ¿eh? Vale. Vale, que se vaya haciendo, que se va a tardar en salir. Ah, bueno, este casi ya está hecho, ¿sabes? Un poco de codo. Mucho codo últimamente, ¿eh? Poco estás, ¿eh? Quiero más estás. Perfecto. Tienes que caer ahí. Perfecto. Uf. No, es que me dan 30 euros por batido porque tengo lo del yo-yo, tengo lo de las estrellas de clientes, o sea, me vas a decir, es que el dinero me sobra, que la máquina arcade son 600, hay otra, creo que esa no es la única que hay, pero me han dado los 600, es que no tengo nada que gastar dinero, lo puedo gastar en decorar, pero realmente sobra. Aunque creo que esa es la idea, que no sea complicado tampoco, porque si no tendrías que esperar mucho para farmear. Buen sonido que hace cuando no... Cuando eso no puedes activarlo. Buenos días. Otra que no quiero que vuelva, tío. Ah, sí, era Pali, sí. Bueno, vienes con... Con Elvis te lo compro, ¿vale? Con Alan. Alan es Goth, recordemos. Mira, te lo voy a perdonar porque vienes con un cliente excepcional. Y siempre fuiste bastante maja, así que no... De hecho, no fue Pali la primera que desbloqueé la skin exclusiva. No me acuerdo. No estoy muy seguro. Tengo que hacer un día jugar únicamente por los skins, por los logros y tal. Vale, siguiente batido. Full chocolate, este es el del Musel. Chocolate del Musel. Cacanús. Este es Team Chocolate, ¿eh? Este supongo que es mi enemigo Kahuna. ¿Qué quieres? O sea, la tengo jugada desde aquel día, no la entendí bien, ¿sabes? La culpa es mía, pero la culpa es suya. ¿Qué sentido tiene eso? Ninguno. Esa es la gracia. Pues nada, hacemos el batido a Kulohuna. Kulohuna. Vale. Y nos quedarán en el siguiente vídeo que haga, si hago tres turnos, claro, porque ahora duran más por los clientes, claro. Siguen siendo 7, yo pensé que serían ya 8, pero bueno. A lo mejor la siguiente semana sí que lo son. Vale, 5, altamente entregable. Musel, ¿opiniones? Mira que les ha... Se ha pasado de la línea. ¡No! Para uno que me pide limón encima. ¡Ah, no! Lo siento. Ya no son 100%, creo, ¿eh? Encima pide limón, low pants, pide rainbow. Este es un cliente OG. Vaya, bueno, se ha caído medio litro, pero no lo importa. ¿Este quién era? Era Pali, ¿no? Vaya. Le he mostrado mi desprecio sin querer, ahora me siento mal. Bill, Alan, porfa. Vale. Alan, please. Vamos a hacer el de Kahuna, el de Kulohuna, Kahuna Games. Bienvenido una vez más a Kahuna Games. Buen canal, ¿eh? Lo veía mucho en su día. Hizo un vídeo con Kade, de hecho, creo, colaboración. ¿Por qué miro esto de abajo cuando lo que tengo que mirar lo de arriba? Soy tonto. Soy Gil. Estoy re Gil. Turuto. Kahuna. Parece que tengo una mano en la cara con lo de la máscara, ¿sabes? Las plumas se ven ahí en plan, hola, ¿qué tal? No es. That's very nice indeed. Bueno, un 99% mixing. Ese sería un 100%. Rango. Chopo. Este me gusta, esto lo voy a hacer. Literalmente las ventilaciones del monstruo, ¿eh?
¿Dani? ¿Cómo no? ¿Dani? ¿What? ¿Y eso cómo lo hago? ¿Dani? ¡La potra! ¡En el último segundo! ¡Me cagué! ¡Qué buena! Voy a hacerlo de oro. Este minijuego me gusta mucho, tío. A ver. Bueno, pasadito. Le doy la válvula sin querer. Jodo el minijuego. No, perdón. Jodo no, fastidio. Mal hablado. Lo siento. Me pasó en el Monstrum, pero en el Monstrum tengo excusa. Aquí no. Aquí no me sigue un señor hecho de moco. Por gold. Monedos. Dicen, voy a pedir un batido y me pagan. ¿Qué oferta? Oh. Dos niveles más, venga. Otro más. No sé por qué repiten precios. Premios, precios. El precio. Este minijuego me gusta mucho. ¿No es el mismo de antes? Se parece, ¿no? ¡No! Me equivoqué. ¡Ah! Bueno, dos más. Bueno, cago. Oh, oh. Oh, oh. ¿Cómo? ¿Qué? Potrísima. Oh, una góndola. Quiero una estrella de oro. Quiero una estrella de oro. Este sí que es el de antes, este sí que se repite. No me engañes, papá. Es lo que hay. Goz. Así es, le supe. ¿Cómo supiste que...? Bueno, el Velvet Rope me gusta mucho, pero ya tengo 7, o sea que no quiero más. Vale, está bien, ha estado muy bien. Cierto. Vamos a invitar a mi hombre Ripley, señora. Ya lo dijo mi señora. ¿Dónde está Ripley? Ripley. ¿Dónde está Ripley? Se llama Wildberry Moon Special to Willow. Volcano Gala. Esta es Endgame, Esta creo que es la última. Volcano Gala. Solo vino una vez y quiere volver. Le supo. No sé por qué no puedo enviar más customers, pero más customer cosas. Esto no lo usa nadie, tío. Yo nunca veo que lo usen. Mira, Fudin, míralo. Qué flow lleva. Míralo. A la parcela de todo el mundo, un car, ¿no? Supongo, los closes todos. Mira a los amigos, jefe. Ese es el que hace las miniaturas. Yo. ¿Y yo por qué me habla de cajuna, tío? ¿Algo de redención? Adiós, Grimmy. ¿Qué tal? ¿Compras de pan? Van esos dos. ¿Los tres? Dos. Me fumaba Roy. ¿Quién viene ahí? El Roy. El consumo de Roy McClair. Alárgate que nadie te quiera, venga. Compra pan. El men de la hamburguería. Aquí debería haber una chavala con él, pero bueno. Claro, como no la tenemos todavía desbloqueada. Claro. Ahora todo tiene sentido. Vaya pro, Papá Noel. LOL, van separados por... ¿Nadie? Por los clientes que son. Por... ¿What? Yo eso no lo sabía. Bueno. Sí, yo quiero ver a Rico. ¿Dónde está Rico? El de los chiles. ¿Dónde está Ricky? ¿Dónde está Rick? Bueno. Buenos tops, los chavales de aquí. Buenos tops, Me gusta. Wipa, Vincent y Musel, Lo suponía. El Musel va a su rollo, ¿sabes? Va despacito. Nick, Boomer. Vaya pros, tío. Son los mejores, Vaya pros. Bronce, bueno, Pali, el Hugo, la chavala esta, esa me cae bien. ¡Yurin! ¿Cómo puede ser que Yulin sea bronce? No.
Jolín va a ser la primera que llega. O Ripley. Uf, no lo sé. Más bronces. Usted me cae bien, Lloyd. Tú no. Tú no vuelvas. Tú lárgate. Lárgate de mi vida. Lárgate. ¡Fuerito de acá nomás! El Kingsley. Eso es, bueno, Link, ese chaval, no sé quién es. Cago, no sé qué hago diciendo esto, pero bueno. Eru. Mesa. Bueno. Ha estado bien. No, no, creo que no faltaba ningún importante personaje en la trama, así que... GG. Bueno, chavalingos, espero que os haya gustado este episodio de Papas. Algún día haremos el día 100, algún día, porque este ritmo no tal, pero bueno, espero que os haya gustado. Muchas gracias por el canal, como siempre, cada día lo digo más rápido, y nos veremos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!